si no tengo esos hábitos porque resulta que mi líder, Mateo Castillo Ceja, de la Carta de la Tierra, me dice te va a dar cáncer, ah, ok, pues ya me lo llevo lejos. Pero igual y no, porque ustedes son jóvenes, más jóvenes, ¿verdad? También somos jóvenes. Y los avances en esa comprensión que les digo del aprendizaje y sobre todo saber utilizar las herramientas para medir los resultados que ustedes obtienen en el aula. Y hay varias innovaciones en la educación que están aquí plasmadas, que los líderes nos sentamos a trabajar, por favor, la siguiente, para precisamente tener presente algunos ejemplos del pasado y tener esas áreas de oportunidad y de mejora continua. Entre 1975 y 2007, el número total de estudiantes de educación superior pasó de 40 a 150 millones. Hoy se estima que este número está en 200 millones. Los sistemas de educación superior más grandes están en China, en India, pues sí, porque allá hay más personas, ¿verdad? Quienes ya alcanzaron también otros índices importantes en Europa y Estados Unidos. Nada más que el costo de la educación ahí es demasiado inaccesible. El número de estudiantes internacionales se estima que es alrededor de 5 millones, o sea, ustedes pueden estar en esos 200 millones e incrementar esa cantidad, ¿por qué no? Si México está preparado para eso. Tenemos una indicación de incrementar el porcentaje de chavos que se vayan a estudiar su educación superior, porque definitivamente hay una desmotivación enorme de seguir de adelante precisamente por el tema de la economía, por el tema del impulso y el coach de los padres, de los profesores. Esa es una realidad. Y el problema es que nuestro sistema se percibe, ya lo han comentado anteriormente, un poco con áreas de oportunidad, aquí dice ineficiente. Localmente hay varias acciones que son muy irrelevantes, que no tienen impacto, por eso el tema de tener un impacto de lo local a lo global, y nuestras enseñanzas parecieran ser que de pronto se detienen en el tiempo. En un libro de oceanografía de hace mucho tiempo, las bases de datos de pronto no son tan accesibles, y eso vengo también a través de mi director general y de la secretaria de Extensión y Docencia a dejarles el acceso al CONRICIT, donde existe el mayor número de publicaciones reconocidas a nivel internacional para que ustedes puedan tener mejores tareas en español, en inglés y en alemán, que seguramente lo van a comprender perfectamente, y entonces el nivel de evolución de sus tareas y sus profesores ya no van a tener ningún pretexto para darle la calificación de 100. La siguiente, por favor. Bien, pues hay varios cambios en este paradigma que hemos vivido de manera simultánea. Lo más importante es lo que sucede en lo que se denomina la sociedad del conocimiento, que no nunca termina. Los planes de estudio tienen que ser muy dinámicos, orientados a resolver problemas específicos, tener una diversidad de comprensión de cómo trabaja el equipo y una educación personalizada y medida siempre por resultados de aprendizajes y competencias. ¿Para qué? No para preocuparnos mucho por el futuro, simplemente para saber cómo lo vamos a enfrentar, porque hay que vivir el presente y hay que vivirlo de una manera feliz, pacífica y sostenible, que esa es parte de los valores del Tecnológico Nacional de México. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Bien, entonces, el objetivo general de este documento, que esperamos no sea un documento, sino una realidad, es garantizar la formación de recursos humanos altamente competitivos en el sector marítimo pesquero, que tenga una empresa de la economía azul, que es un caso de éxito a nivel internacional generado desde el Club de Roma a partir de replicar lo que se da en la naturaleza. Eso significa conservarla. Y es la iniciativa CERI, Z-E-R-I, así la pueden encontrar, para que ustedes exploren y ustedes que tienen
esa capacidad de innovar, de diseñar, ahí van a tener por lo menos 100 iniciativas que generaron 100 millones de empleo para que ustedes empiecen a generar su idea de negocio y acompañados por sus profesores. Y si quieren venir al TEC de Bahía, a la Isla del Amor, por supuesto, también, ahí podemos darles un curso. O nosotros podemos ir a su casa. La que sigue. Bueno, entonces, tenemos 6 tecnológicos con orientación al sector marítimo pesquero, porque queremos que dentro de los rubros de los planes nacionales de desarrollo y del sector educativo, no es que estemos separados, simplemente hablan el estratégico, el automotriz, el agroindustrial, el aeronáutico, y le dije a mi director general, en el video no está este, y me dice, ah, pues termínalo, lo entregas y ya para que esté, porque lo tenemos que proyectar, porque recuerda que está agropecuario, ganadero y marítimo, y pesquero, perdón. Hay que cambiar desde ahí. Entonces, en esa transformación estamos trabajando, estamos ubicados en Guaymas, en Mazatlán, en Bahía de Banderas, que es en Nayarit, la Cruz de Guanacaxtle, Nuevo Vallarta, muy cerca de Vallarta, de ahí grabaron la película del Guatazón, que está muy, muy divertida. Lo que pasa en Vallarta se queda en Vallarta, una réplica de lo que pasa en Las Vegas se pasa en Las Vegas, y no son comerciales, es más o menos entender cómo está la cultura ahí en Veracruz, en Lerma y en Campeche. Ahí estamos nosotros para recibirlos. Y no solamente el sector marítimo pesquero, sino los otros tecnológicos tapizan la República Mexicana. Porque puede ser que de ahí les nazca el amor por estudiar ingeniería mecatrónica, por ejemplo, los que salen de electrónica. Y se pueden ir a cualquier otro tecnológico que les quede cerca, incluyendo el de Tapachula, por supuesto. Y de los otros que están en este sector. En este estado, perdón. Bien, nosotros cuando hicimos el análisis teníamos una matrícula en estos tecnológicos, en el de Bahía de Banderas, Boca del Río, Guaymas, Lerma, Mazatlán y Salina Cruz, de 6.833 estudiantes. A eso venimos a pedirles que nos consideren para poder llegar a 12.000 estudiantes. Esto incluye también posgrado y doctorado. Posgrados y doctorados están con becas, porque tienen el acceso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esa es nuestra meta y por eso agradezco eternamente el foro para poder, seguramente ustedes de aquí van a ir a platicar lo que pasó, porque no se durmieron, sí estuvieron con el celular, bueno, algunos sí se durmieron, pero es normal. Uno se cansa, ¿no? No se ha parado, no sé desde cuándo. Entonces, da sueño. Dice Gunter Pauli, empezó con 3, que es el experto del Club de Roma y de la Economía Azul, dando la conferencia, y de los 3 se le durmió 1. Y dice, no, no te preocupes, es normal, estaba dormido, pero me estaba escuchando, y eso es lo que más importa. Tenía los ojos cerrados porque estaba reflexionando. Entonces, eso es lo que sucede, uno reflexiona, cierra los ojos. Es que sí, cuando los profesores les digan, ay, te estás durmiendo, estoy reflexionando. Pues yoga. Y luego hacen sus respiraciones, 4, detienen 7, se relajan con 8 tiempos y verán que ya no se duermen los otros 15 minutos, porque ustedes nada más nos van a tolerar 15 minutos, ya llevo más, ¿verdad? ¿Le da la siguiente, por favor? Sí. Bien. En la modalidad esta que tiene que ser flexible y que de pronto los profesores tradicionales es normal que no los entiendan. ¿Por qué? Porque como nos enseñaron, nosotros enseñamos y si hubo un aprendizaje significativo muy feo, pues se lo replicamos a los pobres muchachos y les hacemos de pronto una vida que no es posible. Dicen los expertos, se va a crear ya en algunos estados un Instituto de la Felicidad y hay un curso masivo abierto en línea que se llama La Ciencia de la Felicidad, de la Universidad de Berkeley. Son los famosos MOOCs, que de pronto me dicen, ¿son pocos? No, 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 son cursos
masivos abiertos a distancia totalmente gratuitos de las mejores universidades, incluyendo del Tecnológico Nacional de México, para que aprendamos a ser felices, porque puede ser que no sepamos que nacimos para estar bien y para ser felices. Y sobre eso hay ejercicios muy sencillitos que les ayudan, que nos ayudan, porque lo repito frecuentemente, de pronto no controlo la ira porque no me salen las cosas con los profesores o con alguien más, y me regreso, a ver, hago mi ejercicio y ya otra vez me reinvento. Les invito a que participen ahí, ¿por qué? Porque se viene el tema de la flexibilidad en este tema de los desafíos. ¿Cuál es la flexibilidad? Ya ustedes trabajan como sistema en el modelo dual de aprendizaje. En el caso del Tecnológico Nacional de México se trabaja con el sector automotriz, el industrial, el turístico como un subsector, el energético, y entonces estamos llevando a los muchachos a las empresas, les dan una beca, les dan su uniforme y ahí aprenden, y aparte llevan su paquete de aprendizaje. Esto lo trabajamos con la Organización Internacional del Trabajo. Ellos nos ayudan y nos empoderan, y ahí pueden ustedes tener su libreta de aprendizaje, y entonces tienen un tutor que a veces va, a veces no va, otro profesor que dice que los están explotando, y no, en realidad están aprendiendo en la empresa, porque es la gran queja de los empresarios, que no los pueden incorporar de manera inmediata porque no tienen las competencias que se requieren. El turístico como un subsector, el energético, y entonces estamos llevando a los muchachos a las empresas, les dan una beca, les dan su uniforme y ahí aprenden, y aparte llevan su paquete de aprendizaje. Esto lo trabajamos con la Organización Internacional del Trabajo. Ellos nos ayudan y nos empoderan, y ahí pueden ustedes tener su libreta de aprendizaje, y entonces tienen un tutor que a veces va, a veces no va, otro profesor que dice que los están explotando, y no, en realidad están aprendiendo en la empresa, porque es la gran queja de los empresarios, que no los pueden incorporar de manera inmediata porque no tienen las competencias que se requieren en la empresa, porque no tienen la experiencia. Entonces con eso hay una flexibilización del modelo y trabajamos para ello. Ahí están los tecnológicos de orientación a ciencias del mar, y hay otros que también trabajan, que no son de orientación de ciencias del mar, agropecuarios o forestales. El tema de la educación continua y del servicio externo y de la evaluación de competencias. Ustedes jóvenes pueden certificarse, por ejemplo, como llevan la sustentabilidad en los genes, en prácticas verdes, uno muy sencillito, ahorro de energía, agua y manejo de desechos. Y con eso entran a una base de datos más grande que Google, donde tienen su currículum y pueden trabajar en cualquier parte de Latinoamérica y Europa, porque el conocer lo certifica. Con un solo estándar de certificación que tengan profesores o estudiantes, pueden lograr acceder a esa ventaja competitiva sobre otro país en Latinoamérica y en Europa. No sé por qué no fueron a Canadá y a Estados Unidos a hacer acuerdos así, ¿verdad? Ahorita ya como que lo estoy reflexionando. No, voy a cerrar los ojos. El que sigue, por favor. Bien, no se ve nada. ¿O sí se ve? No. Esto es una matriz que trabajamos con cada programa educativo, lo creo que aquí sí lo voy a ver. Con cada programa educativo nos dedicamos nosotros a hacer un análisis de fortalezas que existen a partir de los recursos naturales en la región. Y entonces decretamos a mi director general que vamos a ofrecer alrededor de 46 empresas para empezar, por los programas educativos que ofertamos, con sus debidas patentes. Ya tenemos listo el equipo que nos va a ayudar para empoderar a los muchachos y sacar del INADEM a
a estas líneas de trabajo tradicionales que tienen de otorgarle recursos a ciertos sectores. Como este va a ser muy, muy, muy estratégico porque va a estar en el plan de desarrollo y lo vamos a cabildear en todos lados, entonces vamos a formar a ustedes, chicos, desde ahorita, no tienen que estar ya estudiando tampoco en cualquiera de los tecnológicos, para que generen sus ideas de negocios, generen sus empresas, sus certificaciones y egresen con ese proyecto que se llama plan de negocios. El plan de negocios es para tener su empresa y para tener su patente, lo que no hace otros países, por ejemplo, como China, registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, como es el caso de nuestro país. Ahí está el equipo a las órdenes del Tecnológico Nacional de México para poder acompañarnos a todos y lograr que podamos tener, sobre todo para ustedes que son talentos jóvenes, también para nosotros, no creo que no, integrar nuestra empresa, fortalecerla y consolidarla. Para eso existen alrededor de 48 centros de incubación e innovación empresarial en todo el país que están a su disposición.